El horrible caso del crucifijo de sangre ocurrió en Londres en 1887 y fue uno de los episodios más dolorosos y alarmantes en mi larga asociación con Sherlock Holmes. Jamás podré borrar de mi mente el horror de aquellos acontecimientos y por esa misma razón considero que debo añadirlos a estas crónicas. Si en el futuro alguien ojea estas notas biográficas, quiero y espero que se vea claro por qué hasta ahora había considerado que era mejor dejar sin publicar en la narración de los destacados casos de mi querido amigo lo esencial de esta horrorosa historia. Empezó hace 30 años, en la India, durante el gran motín en el Fuerte Rojo de Agra, por los sitiados en la fortaleza de la emperatriz del lugar. ¿Entiendes, Ross? Necesito 50 rupias para esta noche. ¿Para qué demonios las quieres? No puedes ir a ningún sitio. Por favor, Ali, solo 50, préstamelas. ¿Para qué? ¿Hay alguna carrera esta noche? A medianoche, en la plaza del viejo cuartel. Me parece sumamente extraño que estos hindúes puedan organizar con tanta facilidad una carrera de caballos en medio de un alzamiento revolucionario. Corre una magnífica jaca llamada Dali Dala. Sé que puedo ganar el doble. Esta noche no puedes dejar el servicio. Tú y yo tenemos que vigilar más de 25 puertas hasta la salida del sol. Eso es todo. Solo te pido que me dejes libre una hora. Amigo mío, ¿olvidas que estamos en guerra? Tonterías. Los rebeldes no se acercarán con Basir Khan en la colina. No seas ingenuo. Basir Khan se fugará y se reunirá con los pandis a la primera oportunidad. Pero si es nuestro Maharajá, nos es leal. Señor, presenten armas. ¿Su nombre? Small, señor. Jonathan Small. ¿Está todo en orden, soldado Small? Perdone la molestia, señor. Es mi primera noche de vigilancia y la verdad me siento un poco torpe. ¿Puede decirme qué puerta es esta? Nos encontramos aquí. El fuerte tiene 100 puertas. Disponemos de unos 100 hombres blancos. Así que se decidió que un soldado británico y 2 nativos deberían ser apostados en cada puerta. En caso de peligro, dispare su fusil y vendremos. Si cualquier malnacido pasara por su puerta, dispare a matar. Sí, señor. Voy a pasar revista a sus hombres. ¡Preséntense! ¡Firmes! Saludos a una ilustre villa del cinturón de la Reina Victoria. Soy el comandante Alistair Ross. Hola. Inspiración de los pobres torpes. Hable con sentido. Dígale su nombre. Ah, me llamo Durgadas. Y soy un leal cipayo de la 41. Y él es Walidad. Es afgano y además tonto. Este hombre está loco. Es mudo, señor, pero está bien. Deberíamos sustituirlo. No es competente. No, no se lo lleven de aquí. Tiene poderes. Puedo probarlo. ¿Cómo? Este motín. Si sabe el nombre del líder de los rebeldes, dígaselo a Walidad. Él puede enviar a un sending para matarlo. Comandante, le pido disculpas por esto. No, estoy intrigado. Un sending es uno de los más horribles pactos. Una maldición invocada por un mago o un hechicero. Puede ser tan insignificante como un trozo de papel o tan peligrosamente mortal como un hombre sin cara. ¿Qué es un hombre sin cara? Un leproso, señor. La casta de los hechiceros desolladores puede enviar a un sending que se echará sobre el pecho de su enemigo durante la noche y le matará. Lo llevará a la tumba a Said. ¡Qué horror! ¡Santo Dios! Walidad es un hechicero. Déjale que envíe a un sending. Tal vez termine con el motín. El dios de la venganza le ayudará. Despreciable demonio. Deja en paz a tus dioses paganos. ¡Ah! Puedo hacer que le fusilen por esto. Señor, no debe maltratar a mis hombres. ¡Sinclair! Me disculpo en nombre del oficial. ¿Se encuentra bien, soldado Small? Sí, comandante. Terminaremos nuestra ronda y después haré un informe de este incidente. Vuelva a su puesto. Vámonos, Nelly, o perderás tu carrera de caballos. Eres un imbécil. No porque estés en la India, tienes que comportarte de esa manera. No se muevas, Zaib. O sea, que puede hablar. Y usted puede escuchar o morir. ¿Se han unido a los rebeldes? Avisaré a los oficiales. No vendrán a menos que el fusil sea disparado, pero no se preocupe, el fuerte está fuera de peligro. Pues, ¿qué quiere? No llevo dinero. Tengo un reloj Waterbury, puede quedárselo. Y yo tengo más de 1.000.000 de libras en joyas. Usted podría poseerlas. ¿Qué quiere que haga? Quiero que se haga rico. Escúchame, Basir Khan, el actual Maharaja, se ha unido a los rebeldes. Los ingleses no lo saben. Él ha hecho planes para que pase lo que pase. Nadie le arrebate su fortuna. Las piedras preciosas de mayor valor y las perlas más finas que posee, les ha depositado en un cofre. Ese cofre vale una fortuna, Saib. Esta noche lo hará llegar aquí por un servidor leal para esconderlo en la fortaleza. Ese servidor espera menos de 200 metros de donde está usted ahora, Saib Small. ¡Ahí fuera! Eso es una fantasía. No. Es el destino. El destino que se nos revela una vez cada 100 años. ¿Y qué pasará con el servidor leal? Durgadas le cortará el cuello. Decídese, Saib. ¿Está con nosotros o callará para siempre? De acuerdo. Estoy con ustedes. Júrelo. Juro que estoy con ustedes, en alma y corazón. Shabash. Confiamos en usted. Vete ahora, Durgadas, y trae al Al Singh a la puerta. Venga. ¡Santo cielo! ¡Vendrán los oficiales! ¿A qué esperas? ¡Reza! ¡Medita! Sendin ha caído sobre mi inmoralidad. ¡Soy intocable! Escúcheme, no se trata de una maldición. El Maharaja les ha engañado. Le ha enviado a él en lugar del Al Singh porque sabía que nadie tocaría a un leproso. ¡Pero yo he tocado a ese leproso! Es una maldición. He perdido mi casta. Estoy contaminado. Soy intocable. Rápido. Llévese este cofre de aquí. Yo intentaré esconder el cadáver y no hable cuando vengan los oficiales. ¡Deténganse! ¿Quién ha hecho el disparo? Soldado Small, ¿quién es ese hombre? Intentó pasar la puerta, señor. Dios mío, es un leproso. ¿Qué lleva ahí? El Maharajá se ha unido a los rebeldes, señor. Y ha enviado todas sus joyas para esconderlas aquí. Están en ese cofre. Con toda astucia envió a un leproso. Ellos dos planearon matarle y quedarse el cofre. Y le ofrecieron una parte a usted. Así es, señor. ¿Está usted preparado para pasar los próximos 20 años en las Islas Andaman? Tengo entendido que ahí existe una prisión particularmente horrible. Estoy preparado para todo, señor. Debe de haber 1 millón en joyas. Mucho más. Tal vez haya alguna otra manera de ocuparse de esta situación. Pero incluyendo a los 5, comandante. Por supuesto. ¿Qué le ocurre a ese? Venga, hombre, no va a pasarle nada. Dios mío, se ha suicidado. Dijo que era una maldición. Deme ese cofre. ¿Por qué no se lo da? No hay alternativa. Cuidaré de usted. Confía en mí. Van a matarnos, Zaid. No. Tengo una idea. Entrégales el cofre. No le conviene, ¿verdad? Puede hablar. Hablo muy bien. En esta India de voces blancas es mejor estar callado y escuchar. Fue usted muy convincente. No hace falta que me adules, Zaid. ¿Está nervioso? No va a pasarle nada. ¿Quieren decir que hay sitio para mí en sus planes? Por supuesto. Qué extraño. Los melocotoneros en flor salpican todo el valle. Y aquí solo hay polvo y un gran hedor. Vamos, hombre, vamos. Estamos juntos en esto. ¿Juntos? ¿Están ciegos mis ojos? El tesoro es suyo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los parias blancos no pueden confiar en los de piel morena. ¡Mátale! ¡No! Listo. También Small. Sí. ¿Por qué repartirlo entre 3? Dios mío, Ali. Ya hay 3 muertos. ¿No será que hay algo de verdad en esa maldición? ¿Has pensado en tu futuro, Nelly? ¿Y si lo abriéramos? Tengo miedo. ¿De qué? De que esté vacío. Y hay quien todavía opina que no hay aventuras en la India. Pero están equivocados. Todas las estrellas del cielo en un cofre. Y es nuestro, Nelly. Tuyo y mío. Suelte eso. ¿Dónde está Walidad? Muerto. Cielo santo. ¿Y vamos a dejar que contase esta historia por ahí? No se puede confiar en esos nativos. Esa es la cuestión. ¿Puedo confiar en ustedes? ¿Y ustedes en mí? ¿Pueden confiar entre ustedes? Una buena reflexión. Claro que hay una manera. ¿Qué quiere proponer? Un juramento. Un pacto. ¿Se refiere a un papel? Un papel declarando: los abajo firmantes hemos cometido 2 asesinatos y provocado un suicidio al tomar posesión de una gran fortuna, pero en el futuro intentaremos ser fieles los unos con los otros, y que luego firmemos y pongamos la fecha. No, no hace falta. ¿Entonces qué? Un pacto de sangre. ¿De sangre? Sí. Un juramento de sangre, capitán. Prestar juramento con su propia sangre, a cambio si lo rompen de su alma inmortal. Eso es sacrilegio. Está tan loco como los nativos. ¿Están dispuestos a hacerlo? Pronto acudirá la guardia. ¿Habrán oído el disparo? ¿Sí o no? Alistair, no lo hagas. ¿Por qué no? Es la única manera. Es algo perverso, me pone enfermo. Es diabólico. Descubrirás que si quieres ganar un poco de dinero en este mundo, no siempre es sabio estar perturbado por algo que llamamos diabólico. Y tú quieres dinero, Nelly. Es lo que siempre has querido. ¡Hazlo! Ahora, ¿qué debemos jurar? Londres, 30 años después. Parece usted bastante capaz de llevar a cabo eso sin mi ayuda. Está usted perfeccionando un estilo de humor que da zarpazos, Watson, y debo aprender a protegerme contra él. Oh, claro. He dado la salida a una carrera de atletismo para unos estudiantes en Pimlico. Se me olvidó que la llevaba en la mano. Oh, ha llegado el correo. Ya sabe dónde dejarlo. Holmes, tengo que hablar de eso con usted. Ya no puedo esperar más. Entiendo. ¿Desea probarlo? Eso ni hablar. Siento demasiado respeto por mi organismo para poner ese extraño elemento en él. Supongo que tiene razón. No obstante, es tan clarificante para la mente que su pequeño efecto destructivo carece de importancia. Así, considere las consecuencias. Ahora hablo como médico. Hay un proceso mórbido y patológico que implica la destrucción de los tejidos que puede derivar en una incapacidad permanente. El precio es demasiado alto. Mi mente se revela al estancamiento. Aborrezco la insípida rutina de la existencia. Estoy frustrado, Watson. Pero esa no es la solución. Tonterías. Deme trabajo. Deme el criptograma más absurdo, el análisis más complejo y estaré en mi propio ambiente. Así podría prescindir del estímulo artificial. Me tacharía de impertinente si pusiese su teoría a prueba. Estaría encantado. Ese reloj ha pasado a ser mío recientemente. Deme su opinión en cuanto al carácter y hábitos de su antiguo dueño. Apenas hay datos. El reloj ha sido limpiado hace poco y eso elimina detalles importantes. Está en lo cierto, lo limpiaron antes de que pasara a mis manos. No obstante, es una excusa poco convincente para disimular su fracaso. No se trata de una excusa. Es un reloj de 50 guineas, por lo que pertenecía a un caballero. Tenía, y lo siento, hábitos muy desordenados y un espléndido porvenir, pero despreció sus oportunidades. Vivió algún tiempo en la pobreza con intervalos ocasionales de prosperidad, hasta que se dio a la bebida y murió. Puedo afirmar que el reloj era de su hermano. Oh, esto es indigno de usted, Holmes. Evidentemente usted ha estudiado la biografía de mi desdichado hermano y ahora finge haber deducido esos hechos. Mi querido amigo, debo pedirle disculpas. He olvidado lo personal y doloroso que puede ser para usted. Créame, no sabía que tenía un hermano hasta que me ha entregado ese reloj. Entonces, ¿cómo demonios lo ha deducido todo? Los detalles que ha dado son absolutamente correctos. Eso no han sido conjeturas. Nunca conjeturo. Es un hábito vergonzoso que va contra la propia lógica. Empecé exponiendo que su hermano era descuidado. Fíjese en la parte inferior de la caja. Está rayada y marcada por llevar otros objetos duros como monedas y llaves en el mismo bolsillo. Ahora abra la caja. En Inglaterra, cuando un prestamista adquiere un reloj, suele marcar un número en el interior de la caja con la punta de un alfiler. Hay nada menos que 4 números visibles con mi lupa. Deducción, su hermano tenía problemas económicos, pero de vez en cuando había brotes de prosperidad o no hubiera desempeñado su reloj. Fíjese ahora en la parte posterior. Hay cientos de rayas alrededor del ojo de la llave, marcas que se han hecho al ponerla. Nunca verá el reloj de un borracho sin ellas. Le daba cuerda por la noche y dejaba esas señales por el temblor de su mano. Usted dijo que el reloj había pasado a ser suyo, lo que significa que no lo compró. Las iniciales HW son las de su familia, y si el reloj lo ha heredado usted y su padre murió hace bastantes años, solo puede ser el legado de su hermano. ¿Dónde está el misterio en todo esto? Le ruego que me disculpe, Holmes. Debería tener mucha más fe en sus maravillosas facultades. Soy esclavo de mis facultades. Soy un cerebro, Watson. El resto de mí no es más que un apéndice. Me parece que la señorita que está a punto de visitarnos puede ser interesante. ¿Qué? ¿Cómo sabía...? Perdonen la molestia, caballeros. Me llamo Irene Sinclair. Yo soy Sherlock Holmes y él es el doctor Watson, mi mejor amigo y además... Pero, ¿qué le ocurre, señorita Sinclair? Gracias, doctor Watson. Discúlpenme, caballeros, pero me acaban de dar un susto de muerte. Lo esperaba. ¡Qué satisfacción! ¡Qué interesante! Señorita Sinclair, si le parece, tómese unos minutos para tranquilizarse. He leído todas sus hazañas, señor Holmes, pero me temo que no querrá ayudarme porque... Porque no tiene dinero. Señorita Sinclair, le ruego que nos exponga su caso. En cuanto a la recompensa, lo es mi propia profesión. Mis gastos ahora están prácticamente sufragados. Mi último cliente era una especie de rey. Señorita, le preparo un té. Está usted temblando. Pero no de frío. ¿De qué? De miedo, doctor Watson. De terror. Esto llegó por correo ayer por la mañana. Muy curioso. Fechado en 1857, hace 30 años. El dibujo es bastante primario, podría estar hecho por un niño. Pero cuando mi padre la abrió, cayó al suelo inconsciente. Le llevé a la cama y no quiso hablar de ello. Pero anoche le oí gritar como un loco. Corrí a su habitación, estaba en un rincón, murmurando una y otra vez algo sobre una maldición. Me dio mucha pena. Y entonces la vi. Continúe. ¿Qué fue lo que vio? Suspendida en el exterior del ventanal. Una horrible sombra. Era como una gran cruz, extendida por toda ella. Demasiado pequeña para ser un hombre, pero estoy segura de que era real. Luego se desvaneció. Caballeros, no soy una histérica y tampoco supersticiosa. Vi todo eso. La creo a usted. Puede estar segura, señorita Sinclair. Oh, gracias a Dios. Esta mañana, señor Holmes, cuando fui a verle, mi padre había desaparecido. ¿De veras? ¿Y tiene usted alguna idea de lo que significa este papel? Ninguna. Se me rompe el corazón al pensar que está solo y aterrorizado, vagando por la niebla. Doctor Watson, señor Holmes, espero que no me den la espalda. Mi querida señorita, ¿por qué íbamos a hacer eso? Mi padre es adicto al opio. Siento mucho oír eso. Así he gastado el poco dinero que teníamos. Doctor Watson, quiero mucho a mi padre. Hace bastante tiempo le ocurrió algo que le afectó de manera definitiva. ¿Y fue eso lo que le condujo a fumar opio? Y también a la adicción. Como usted debe saber, hay un sector en Londres donde se puede ir a fumar ese veneno. En efecto, señorita Sinclair, Limehouse... Pero, ¿cómo puede un hombre sin dinero mantener ese hábito? Un tal comandante Alistair Ross vive en Maidenhead, en una casa tenebrosa llamada Pondicherry Lodge. Conoció a mi padre en el ejército. Siempre que nos quedamos sin dinero, mi padre se dirige a él y regresa con 5 o 10 libras. Puede disculparme un momento, señorita Sinclair. Me gustaría examinar este papel. Tengo 1 o 2 sustancias químicas que pueden aclarar su origen. Se lo agradecería mucho. Siéntese. Bien. Espero que ahora esté mucho más tranquila, señorita Sinclair. Gracias, doctor Watson. Señorita Sinclair, su sinceridad y su valor ante estos infortunios que pueden conducir a cualquiera a la locura me llenan de pavor y respeto. Es usted excepcional. No deseo ser excepcional. Desearía ser normal y sin ninguna preocupación. Perdóneme. ¿Qué va a pensar de mí? Me estoy dando cuenta de que no tengo amigos. Y ahora me encuentro pidiendo ayuda a 2 desconocidos. Hasta llegar a esta situación, tenía mi orgullo. Y todavía lo tiene. Su mirada es afable. ¿Es eso tan raro? Doctor Watson, he visto ojos que amenazan como pistolas cargadas. Pero los suyos... Señorita Sinclair, puede llamarme John y piense en mí como su amigo. Señorita Sinclair, ¿sirvió su padre en la India? Sí, señor Holmes. ¿Cómo ha adivinado eso? Ha mencionado a un militar al comandante Ross y esto que ha traído es papiro hindú. Querida, no quiero alarmarla, pero creo que deberíamos salir hacia Pondicherry Lodge inmediatamente. Su padre puede haber ido a ver a su antiguo camarada, y así aún podremos encontrar una pista de su paradero. Podemos coger el tren de las 15:27 en Paddington y estar en Maidenhead al anochecer. Señor Holmes, me deja asombrada. Elemental, querida señorita. Pero esto no lo es. Al parecer, mi familia ha caído en las garras de un inexorable maleficio. Como si fuéramos víctimas de una maldición. ¿Una maldición? Es la segunda vez que utiliza esa palabra. ¿Por qué? ¿Usted cree en lo sobrenatural, señor Holmes? No lo descarto, desde luego. Cuando mi padre regresó de la India, no tenía dinero. Se casó con mi madre, Alice Napier, que tenía una considerable fortuna. Casi desde el principio jugaba con exceso e invertía sin control. Al cabo de pocos años, nuestra fortuna había desaparecido. Nos mudamos a una casa sombría en Camberwell y ahora hace 1 año que mi madre falleció. Siento mucho oír eso. ¿Puedo preguntarle cómo murió? En un accidente ferroviario, cerca de Crewe. Señorita Sinclair, puedo entender su terror. ¿Qué quiere decir? Las marcas de este papel fueron hechas con sangre. Maidenhead, estación de Maidenhead. Maidenhead, estación de Maidenhead. Buenas tardes. A Pondicherry Lodge. ¿Comandante? estabas haciendo? Poniéndolo todo en orden, señor. Eres un zorro, Birdie. Eres un zorro muy astuto. ¡No me gusta que me llamen zorro, maldita sea! ¡No me gusta que me llamen zorro, maldita sea, señor! Señor. ¡No! ¡Que sirva de lección! ¡No pienso aguantar esto! ¿Y qué harás? ¿Irte a casa de tu madre, muchacho? Lo siento, señor. Sí. Así está mejor, muchacho. Dime, ¿para qué me buscabas? Hay un buhonero en la puerta, señor. ¿Un buhonero? Pues dale un chelín de tu propio bolsillo si te conmueve. Esos tipos solo buscan eso. Dice que tenía algo de valor para vender. Ha hablado de joyas. Entonces, que pase, que pase. Sí, señor. Por aquí. Aquí está, señor. Déjanos, Birdie. Buenas tardes, señor. Usted no es de por aquí, ¿verdad? No. He desembarcado en Gravesend de un viaje procedente de la India. ¿La India? Tengo entendido que tiene interés en enseñarme algo, unas joyas. Un pequeño cofre. Ah, ¿qué es esto? Es un trabajo muy burdo. No es el cofre, sino lo que lleva. Un gris. Eso es, un delicado trabajo. ¿Tiene una caja fuerte donde guardarlo? ¿Y a usted qué le importa? Nada. Pero todas las precauciones son pocas. ¿Qué está haciendo? Mirar todo esto. Echar una ojeada. Ver cómo es la sala de estar de un caballero. No hay mucho que ver. Es como una exposición. Sentado aquí todo el día, solo tiene que mirar a su alrededor. ¿Qué le ha pasado a sus piernas, si me permite preguntárselo? Es usted un impertinente. ¿Y usted cómo perdió la suya? Amputada a mordiscos. ¿Por quién? Por la codicia. ¿Por la codicia? Sí. Usted debe saber lo que es la codicia. ¿Está usted loco? Sí. Es posible. Y es posible que no haya venido a vender, sino a comprar. ¿Comprar qué? ¡Su vida! El capitán Sinclair está aquí, señor. Le he hecho pasar a la biblioteca. Muy inteligente. Eres un muchacho muy inteligente. Muéstrale a este hombre la salida y si vuelve por aquí otra vez, apaléalo. Que tenga un buen día, señor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tráeme a Nelly! ¡Deprisa, muchacho, deprisa! El capitán Sinclair, señor. ¿Qué te ocurre, Nelly? No tienes muy buen aspecto. La maldición. La he visto. Una monstruosa cruz en mi ventana. Es el opio, querido amigo. Imaginas cosas. No, no es eso. Puedes retirarte. Small está vivo. ¿Qué? Su parte del crucifijo llegó ayer, en el correo de Londres. Si Small está aquí, no ha venido por nosotros. El tesoro se ha convertido en una idea fija en la mente de ese hombre. ¡Dáselo, por Dios, te lo suplico! Nunca renunciaré a él. Está aquí, ¿verdad? En esta casa. En esta habitación. Pero yo renuncié a mi parte. Sí. Te quitaste el peso de la culpa de tu conciencia. Lo he vigilado y mantenido puro, inviolado, íntegro. ¿Por qué no lo gastas? ¿Por qué tienes que guardarlo? Solo quiero poseerlo. La posesión es mi fuerza, la energía de mi alma y el calor de mi sangre. ¿Por qué crees que las piernas me fallan? Ya no las necesito. Soy feliz sentándome en esta habitación igual que un dragón en una cueva. Sí, estoy aquí día y noche contemplándolo. Mi alma ha bebido su resplandor. No quiero verlo. No eres digno de ello. Pero debes verlo. Te lo suplico, guárdalo. Recuerdo que la última vez que lo viste fue hace 30 años y desde entonces ha estado brillando en tu mente, acumulando su esplendor hasta que volvieras a verlo otra vez. Deja que sea ahora. No miraré. Entonces cierra los ojos. Cuando muera, será enterrado conmigo para siempre. ¿No crees que será una maravillosa lámpara para mi sepulcro? ¿No crees que lucirá muy bien en mi tumba? Irradiará su esplendor durante siglos, manteniendo vivo mi recuerdo. El recuerdo de un héroe. Un tal Sherlock Holmes quiere verle, señor. ¿Sherlock Holmes? ¿Ese excéntrico que aparece tanto en los periódicos? Señor Ross, supongo. Y el capitán Sinclair. Soy Sherlock Holmes. Padre. Oh, Dios mío, déjame verte. Sherlock Holmes, el aficionado a los crímenes. ¿Qué ha podido traerle hasta Maidenhead, señor Holmes? ¿Por qué no está en Londres ese gran pozo negro del delito? Santo cielo. Nelly, ¿esa es tu hija? Sí, comandante Ross, ya nos conocíamos. Ah, pero si te has hecho muy hermosa. ¡Qué gran honor! No había habido una mujer en esta casa desde que la querida madre de Birdie dejó de entrar a mi servicio. Ese es mi criado, Birdie Johnson. Pero le ruego que no le haga ninguna pregunta. Su mente permanece en estado original pasivo. ¿Necesita usted algo, señor? Sillas, para empezar. Dicen que pone una casa patas arriba cuando entra en ella, señor Holmes. No hace nada, excepto hacer conjeturas y especular. Especular y hacer conjeturas. Ahorre sus ironías, señor. Su vida puede estar en peligro. ¿Qué pretende decir? Tranquilícese, comandante Ross. Aspire un poco de rapé. ¿Cómo sabe que utilizo rapé? Aunque se preocupa en quitar todos los indicios de su nariz con el pañuelo que guarda en la manga de su batín. La uña del dedo índice de su mano derecha, porque usted es diestro, está incrustada de polvo color borgoña. Que debido a su singular tono, solo puede ser el rapé marca Maharini, creado por la Compañía India Oriental. ¡Pase, señor Johnson! 5 centímetros de roble no son propicios para escuchar a escondidas. Billy, enciende algunas velas, por Dios. Esto está tan oscuro que apenas podría verse ni a través de una lupa. Sigue sin hacerme gracia. Ni usted a mí. ¿Dice que mi vida está en peligro? ¿Qué motivos puede tener para hacer tan escandalosa afirmación? Tal vez esto. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Lo había visto anteriormente? No. Yo diría que sí. Dios mío. Cuénteme todo lo que sepa sobre este papel. ¿Y por qué no lo deduce usted? ¿O está fuera de su alcance? ¿Le fallan sus poderes? No tema por mí, comandante Ross. Se lo suplico. Entonces dígamelo. Divierta a un viejo. ¿Qué demonios cree que puede ser? Dedúzcalo, señor. Dedúzcalo. Es un crucifijo. Eso significa que tiene forma de cruz. Entre los primeros cristianos representaba un juramento secreto nunca escrito. Este no es usual porque está dibujado con sangre. Hay 3 tipos diferentes de huellas del pulgar, también hechas a propósito con sangre. El otro lado es parte del mapa reglamentario de un fuerte con muchas puertas. Aquí se muestran 45 y esto solo es el centro. Un hombre culto piensa inmediatamente en el Fuerte Rojo de Agra, la única estructura del mundo con 100 puertas. Bien, todo el mundo sabe que usted y Sinclair sirvieron durante el motín. Esto es como un pacto desesperado, un juramento dibujado con sangre hecho por 3 personas en algún momento de la rebelión. Dígame, comandante Ross, ¿quién era el tercer hombre? ¿Cuál fue el juramento? Y lo más importante, si se rompiese ese juramento, ¿cuál sería exactamente la maldición? Realmente, señor Holmes, si usted hubiera vivido hace 100 años, habría sido quemado en la hoguera. Lo primero que voy a pedirle es que me deje ver su parte del mapa. ¿Mi parte? Por favor, no me haga perder el tiempo. Capitán Sinclair, su parte. Un papiro alarmante, ¿no cree, Watson? Desde luego. Bien, caballeros, volveré a preguntárselo. ¿Quién era el tercer hombre? Jonathan Small. ¿Por qué se lo has dicho, imbécil adicto? Comandante Ross, se lo suplico. Ayúdenos a desenmarañar este horror. No podríamos ser amigos. ¿Amigos? Aprendí lo que es la amistad en la India de una jauría de perros peleándose. ¡Este perro aún sigue vivo! ¿Small? ¿Es Jonathan Small? ¿Todavía no has muerto? Watson, cierre esa ventana y sígame. Caballeros, que no entre ni salga nadie de esta habitación. Deprisa, Watson, vamos tras él. ¿Está usted bien, señorita Sinclair? Sí, no tengo miedo. Watson, dese prisa, vamos. Ya voy. Ya voy. Maldita sea. Watson, me temo que hemos sido engañados. Irene. Estoy aquí, padre. Enciende algunas velas, Birdie, por Dios. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡El sending! ¡La maldición está aquí! ¿Quién está ahí? ¡Birdie! ¡Oh, que Dios nos asista! ¡Nelly! ¡Maldita sea! ¡No se puede confiar en nadie! ¡Birdie! ¿Dónde estás? ¿Quién está ahí? ¡Nelly! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha estado espiando todo este tiempo. ¿Sabe dónde está? ¡No te lo llevarás! ¡Es mío! ¡Mío! Dos horas después. ¿Cuánto hemos de esperar? Holmes ha hecho llamar al inspector Lestrade de Scotland Yard. Tenemos que dar nuestro testimonio sobre los detalles de este terrible asesinato. Luego iremos a Londres a buscar a su padre. Espero que no lleguemos tarde. Yo también. Inspector Lestrade, la señorita Sinclair, mi cliente. Encantado, señorita. Watson, es un asunto desagradable, muy desagradable. Terminaremos la investigación lo más pronto posible. No se preocupe, señorita Sinclair, para que pueda marcharse de este triste lugar. A su disposición, inspector. Caramba. Ahórrese los comentarios, Hopkins. Muy bien. Así que es el comandante Alistair Ross. Espero que no haya tocado nada, Holmes. No creo prudente que vuelva a casa ahora. Le sugiero que regrese con nosotros esta noche a la calle Baker. Es una idea espléndida. Que se quede en mi dormitorio. Yo dormiré en el cuarto de estar. No quiero causarles molestias. Solo quiero encontrar a mi padre. ¿Tiene usted alguna idea de dónde puede haber ido? Sí. Me temo que habrá ido a Limehouse. ¿A un tugurio de opio? Mi trabajo me ha llevado antes a lugares semejantes y allí me deben 1 o 2 favores. He examinado la habitación y el cadáver y, en cuanto a la aparición de ese supuesto fantasma, yo diría que tiene una explicación muy sencilla. ¿De veras? Sí. Esa conversación sobre venganzas y maldiciones debe haberles impresionado. Small apareciendo en el ventanal les dio un buen susto. Al quedarse la habitación a oscuras se asustaron aún más, y el relámpago al iluminar la silueta de ese tilo desmochado lo convirtió en su espíritu maligno. Bien, ese hombre Ross debía estar muy enfermo a juzgar por su silla de ruedas, y como no hay marcas en su cuerpo, murió evidentemente de un ataque cardíaco. Me temo que ustedes han sido víctimas de una alucinación colectiva causada por un viejo tilo desmochado. Déjeme felicitarle. Gracias. Ha pasado por alto todos los detalles importantes. ¿Detalles importantes? Empezando por la víctima. ¿No se ha fijado usted en estas dos pequeñas punzadas que tiene en el cuello? Sí, me he fijado. Se afeitaba con muy poco cuidado. ¿Se afeitaba con esto, tal vez? ¿Pero qué es? Parece una espina. Sí, es una espina. Envenenada, sin duda. ¿Envenenada? Exacto. Muy bien, ¿pero qué significa? Significa asesinato, Lestrade. ¿Qué va a significar? Watson, acérquese, palpe el brazo de este pobre hombre. ¿Qué nota? Los músculos están duros como una tabla. Una contracción extrema más acusada que el rigor mortis. En efecto, ahora asóciela con ese extraño rictus de su cara. ¿Qué opina? La muerte ha sido producida por un fuerte alcaloide. Una sustancia parecida a la estricnina que puede provocar tétanos. Excelente, Watson. Realmente es usted extraordinario. Inspector, examine esta espina. ¿Hopkins? ¿Es inglesa esta espina? No, no soy experto en espinas, Holmes. Desde luego. Bien. Momentos después de que Small apareciera en el ventanal, Watson y yo le vimos escapar en el mismo coche que nos trajo aquí, justamente cuando se producía el asesinato. Así que tiene que haber otra persona implicada. Un aliado competente y eficaz. Continúe. Para empezar, ¿cómo entró en la habitación? Johnson vigilaba la puerta y esta ventana estaba cerrada. Sí, la cerré yo mismo. ¿Usted? Sí. Pero aún estando abierta, es demasiado pequeña para que pase un hombre. Gracias, señorita Sinclair. Pero, fíjese, son huellas de barro de pies desnudos. Claras, bien definidas y perfectamente formadas, pero tienen apenas la mitad de tamaño de las de un hombre corriente. ¡Por Dios santo, Holmes! ¿Quiere decir que un niño ha cometido esta barbarie? Oh, mi querido Lestrade, con todos estos datos no es capaz de sacar una buena conclusión. Pisadas diminutas, pies desnudos, gran agilidad, dardos envenenados... ¿Qué? Un salvaje. Espléndido, Watson. Un hindú que estuvo con Small durante el motín. No, un salvaje desde luego, pero no se trata de un hindú. Esos dardos solo pueden ser lanzados de una manera, con una cerbatana. Por tanto, Lestrade, ¿de dónde procede nuestro salvaje? ¿Cómo diablos voy a saberlo? De las Islas Andaman, a 400 millas al oeste de Rangún, en el Golfo de Bengala. Los aborígenes de las Islas Andaman pertenecen a una de las razas más pequeñas de la Tierra, y en las Islas Andaman está la prisión británica más grande de la India. Evidentemente, Small ha estado allí preso. Y debe haber amparado a un pigmeo isleño que le ayudaría a escapar de aquel infierno. Vaya, es usted extraordinario. Elemental, querido Watson. Lo que tenemos que averiguar es el móvil. Ese pigmeo llevaba consigo algo bastante pesado cuando se marchó de aquí. Las pisadas que se acercan a la ventana tienen 1 centímetro de profundidad. Las que se alejan tienen por lo menos 1,5 centímetros. Y esta silla tiene un compartimento secreto. ¡Demonios! Está vacío. Todo esto le sería evidente si utilizase sus ojos. Quería mirar esa silla. ¿Cuáles son sus conclusiones? Aún no las tengo claras. Porque todavía no ha comprendido... La pista más evidente, el crucifijo. 2 oficiales en un fuerte de la India hacen un juramento secreto y sagrado, dibujado con sangre, con ese hombre Small. Por el peso y tamaño de lo que podía estar oculto en esta silla, se llega a la conclusión de que habían robado un tesoro inestimable. Small les ayudó a conseguir el tesoro y ellos le traicionaron. Pero eso no es más que una teoría. Es la única hipótesis que responde a los hechos. Pero el caso no está resuelto. Este asesinato no ha podido cometerse sin ayuda desde el interior de la casa. Hay 2 punzadas en el cuello de Ross, pero solo un dardo. Alguien desde dentro de la casa ha abierto esa ventana y recuperado ese dardo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. El mayordomo. Sí, Johnson, no puede ser otro. ¿Qué ha sido el mayordomo? Vamos, no me haga reír, Lestrade. O su padre. Dios mío. Es lógico suponer que Sinclair y Small debieron decidir aliarse para poder vengarse de Ross y de paso recuperar el tesoro. Si fuera así, no permitiría que el tesoro permaneciera en nuestra familia después de lo ocurrido. Me alegra oírle decir eso. El tesoro pertenece a la corona. Cierto. ¿Pero dónde está? Small lo tiene. Me gustaría verlo. Me gustaría contemplar lo que ha arruinado la vida de quienes me rodean. Le aseguro, señorita Sinclair, que cuando lo recuperemos podrá contemplarlo hasta quedar satisfecha. Estoy muy preocupada por mi padre. Entonces iremos a la calle Baker enseguida. Vamos, Lestrade, tenemos mucho trabajo. Debo saber lo que ocurrió aquella noche en Agra. ¿Cuál era la maldición y por qué fue dejado el crucifijo en el cuerpo de Ross? Y lo que a mí me gustaría saber es si Watson cerró la ventana. Estará de acuerdo en que su conjetura sobre un cómplice se apoya básicamente en ese punto. Nunca conjeturo. El doctor Watson es de absoluta confianza. Si dice que cerró la ventana, la cerró. No es un deficiente mental como algunos miembros de la policía metropolitana. ¿Hopkins? Señorita Sinclair, espere un momento, por favor. ¿Qué ocurre, doctor Watson? Le agradecería que me llamara John. Sí, John. No tiene por qué preocuparse por el futuro. Espero que me deje ayudarla. Sería un honor para mí ser responsable de usted. Ya sé que soy un poco veterano. Dios mío, no sé lo que estoy diciendo. Hablo con el corazón. Es muy amable. Lo que quiero decirle es que... yo... Oh, John. Ha sido un día asombroso. Hemos sido lanzados mutuamente en nuestras vidas como un huracán. No sé definir exactamente qué es lo que siento. Le debo a usted y al señor Holmes mi sensatez, posiblemente mi vida. Es usted un hombre sumamente delicado. Estoy segura de que me entiende. Watson, ¿qué está haciendo ahí? Sí, claro. Por supuesto que la entiendo. Tenemos que irnos. ¿Qué ocurre? El crucifijo. Holmes ha dicho que es la pista más importante. Deberíamos llevárnoslo. No. Déjelo. Ahí es donde debe estar. Desde luego. La noche siguiente. Está usted en la Puerta de las 100 Penas, Capitán Sinclair. ¿Qué hora es? Para contestar a su pregunta es después de medianoche. Para contestar su necesidad es hora de fumar otra pipa. ¿Cuándo llegué aquí? Anoche. Aquí es muy difícil calcular las horas. Hace mucho tiempo tuve una esposa, pero ahora está muerta. La gente dice que la maté por tomar el humo negro. Yo también asesiné a mi esposa, según dicen. Mi esposa era una buena mujer. No había nada bueno en Madame Fun Ching. Era una mujer culi de las montañas, sucia y con bocio. Además de una perpetua buena salud, ella descubrió el secreto del perpetuo mal genio. En aquel tiempo, yo era el jefe de un grupo de espionaje en Calcuta. Una noche, según dicen, hice que se atracara de pimentón y la colgué de una viga de la mezquita Babu. Un asesinato al estilo hindú. Un hombre no necesita una esposa si está casado con el opio. Quiero saber si estoy muerto. ¿Por qué habla de muerte? He venido aquí a morir. ¿Por qué quiere morir? Tengo que reunirme con mi amigo el comandante Ross. Murió anoche. Un ángel vendrá por mí. Pero será un ángel con una pata de palo. ¿No será ese el ángel que viene a por usted? Padre, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Tenemos que colgar una jarra negra al pie de nuestra ventana para defendernos contra el mal de ojo. Sí, lo haremos enseguida. Vayámonos a casa, a Camberwell. No, ahora no. Estoy fumando una pipa. Cuando la termine, esos dragones se moverán y lucharán entre sí. ¿Qué es eso? Esto es mi ataúd. Lo traje conmigo cuando vine de China. Cuando yo muera, regresará a China. Conmigo y con 2 onzas de humo negro dentro. Por si me apetece en el camino. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Holmes me dijo que le esperáramos aquí. Este inmundo lugar debería estar clausurado y usted recluido en prisión. Mi pipa se ha apagado. Ahora se la enciendo. No, por favor, se está volviendo loco. Por el amor de Dios, ¿no puede ayudarnos a sacar de aquí a este pobre hombre? Eso será lo último que le ayudaré a hacer, Watson. Lo último. Holmes, no levante la voz. ¿Qué está haciendo aquí? El verdadero Fun Ching es amigo mío. Ahora escúcheme atentamente. Lestrade y sus hombres están vigilando las calles. Esa alcantarilla conduce a un muelle. Hay policías ahí fuera. Sé que Jonathan Small está investigando todos los fumaderos de opio. Cuando llegue aquí, le estaré esperando. ¿Qué quiere que haga yo? Lleve a la señorita Sinclair arriba, al viejo café que sirve de tapadera de este lugar. Pero no tomen nada y no vuelva aquí hasta que yo se lo diga. No quiero distracciones. Doctor Watson, John, por favor. Su respiración es muy irregular. Has hablado con humanidad de las rodillas de la jaca. Óigame, capitán, la India está a más de 4000 kilómetros de aquí. Yo también serví allí. Me hirieron en la pierna. Una bala Yesair. ¿Lo encuentra bien, doctor? Desde luego. Dentro de 1 hora estará perfectamente bien. Padre, es peligroso que te quedes aquí. Tienes que venir conmigo ahora mismo. No, 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 cariño. Tengo mucho miedo de morir ahí fuera. Te lo suplico. Si puedo conseguir el cielo con una pipa, ¿por qué quieres impedírmelo? ¿El cielo? Eso no es lo que veo en tu cara. Lo que veo es la fuerza de tu voluntad como un reloj roto. Y no puedo soportar verte así. Toma, fuma hasta que revientes. Irene, tranquilícese. Nunca le había hablado así. No, claro que no. Está usted agotada. Pero no se preocupe. Su padre está a salvo. Holmes está con él. ¿Qué dice usted? Venga arriba conmigo. Tomaremos una taza de té en ese inmundo café y se lo explicaré todo. Mi esposa murió a medianoche por el calor. Estaba a punto de contarme la historia de ese trozo de papel. Mi pipa se ha apagado. Cuénteme la historia y se la encenderé. ¡Chino! Maldición. ¿Está bien, señor Bildy? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Trajo usted anoche al capitán. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a decirle? Tengo que volver a casa con mi madre. ¿Qué debo hacer? Ocúltela en el fuerte, entre el barranco de Smith, el Cobrizo y el cuartel Pipestem Sellers, cerca de la mezquita de Basir Khan. Tengo un mapa. Este es el fuerte Agra. ¿Qué ocurrió aquella noche en el Fuerte Agla? Nos echó una maldición. ¿Cuál era la maldición? Dijo que si le traicionábamos... ¡Holmes! ¡Por el amor de Dios! ¡Holmes! ¿Holmes? Haz el que sea al fuego y caliéntese las manos. Prepárale una pipa para usted. No quiero nada de su sucio veneno, gracias. ¿Dónde está Sherlock Holmes? ¿Le ha drogado? Se lo advierto, pienso cerrar este antro de perversidad. ¿Usted no tiene ningún pequeño vicio, Inspector Lestrade? Para ser oriental es usted muy impertinente. No, yo no tengo ningún pequeño vicio. Un gran vicio en un hombre no deja lugar para los pequeños. Y me refiero a la estupidez. ¿Cómo se atreve? Por el amor de Dios, ¿no se le ha ocurrido pensar que intento hacer hablar a Sinclair? Holmes, ¿sabe que me ha asustado usted? ¿Era esa su voz? ¿A qué ha venido? He resuelto el caso, Holmes. Sé quién ayudó a Small. Mire esto. Una declaración firmada por la madre de Birdie Johnson. Hace unos años le robó a Ross parte de una cubertería de plata. Ross la obligó a firmar su confesión y la envió a su notario con instrucciones de hacerla llegar a la policía si algo malo llegaba a ocurrirle. Johnson le odiaba por eso. Fue él quien abrió la ventana y fue él quien se llevó el dardo. Johnson era el cómplice de Small, así que... fue el mayordomo quien lo hizo. No, ahora ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero estaba aquí. Dios mío, Lestrade, va a dejarle escapar a por él. Holmes, venga conmigo. Arriba al café. Creo que Irene ha sido envenenada. Demonios. Lestrade, ¿puede decirme a qué está esperando? Ya voy, ya voy. Watson, quédese aquí con Sinclair. Yo me ocuparé de su hija. Pero, Holmes, quédese aquí. ¡Ese hombre! ¡Vaya por él! ¡Sí, señor! ¡Venid conmigo! ¡Vamos, muchachos! ¡Ha huido por ahí! ¡Por ahí! Alice, su madre, murió violentamente. Hice que se atracara de pimentón. Capitán, creía que estaba dormido. Nadie volverá a encender mi pipa. ¿Por qué no se va usted a dormir? La luna se ha ocultado. Las tiendas de campaña se recogen y se levantan. Y 100 fuegos siguen brillando en el pasado. No, no, espere. Todo está tranquilo. Ahora puedo soñar. Conmigo. ¿A dónde vamos? A la entrada del viejo cuartel. Hemos de detener a Small cuando salga, antes de que pueda esconder el tesoro. Luego le entregaremos por el asesinato de Walidad y Durgadas. Pasará el resto de su vida en las Islas Andaman. ¡Oh, no! Sí. Un juramento de sangre, capitán. Prestar juramento con su propia sangre a cambio si lo rompen de su alma inmortal. ¡Mátale! Dile lo que le pasó a tu pierna. Me la arrancaron en un río. Una de esas bestias acuáticas. Un cocodrilo. Después mi ojo se infectó. Y llegó un día que se cayó al suelo. ¡Oh, Dios! Bueno, os dejaré solos. Seguramente tendréis mucho de qué hablar. Adiós, Nelly. Ali, espera. No te vayas. Por favor, dime, ¿qué se siente estando muerto? Sabes, es verdaderamente asombroso encontrarse a sí mismo en el más allá. Me gusta. Ali. Jonathan Small. Usted rompió el juramento. Ya sabe lo que le espera. La maldición. Sí. Exacto. Ya. Me alegro de verle. Quiero que me haga un favor. Encienda mi pipa y luego máteme. Será un placer, capitán. Recostado aquí, veré cómo los dragones rojos y dorados luchan por última vez. De la noche al día y del día a la noche dormiré. Y seré el dueño de todos mis sueños. Vamos, aspire con todas sus fuerzas. Hágalo con toda su alma y con todo su corazón, si tiene corazón. Cójalo. Cóbrame, es el fin. Que Dios tenga misericordia de su alma. ¡Vamos! ¡Dese prisa! He sido burlado, Lestrade. Temo lo peor. ¿Cómo se encuentra? Drogada. La tetera aún estaba sobre la mesa y había en ella varias píldoras de opio. No tardará mucho en recobrar la conciencia. ¿Ha capturado a Johnson? No. Ha conseguido escapar. Corría muy deprisa. Pero no se preocupe, todos mis hombres van tras él. ¿Todos sus hombres, incluido el que vigilaba el muelle? Pero Watson estaba aquí, ¿no? Si se fija bien, Lestrade, verá que Watson está inconsciente, drogado, y desde luego no hay duda que por el mismo té. Bueno, no ha ocurrido nada grave. Quiero decir que todo parece estar en orden. Todo en orden para el asesino. Drogar a la gente ha sido una espléndida diversión. Le ha dado tiempo a Small para entrar aquí y asesinar a Sinclair. ¿Sinclair está muerto? Compruebe usted mismo si respira. Debo decirle que esto es muy desagradable y ante nuestras propias narices. Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra usted bien? Sí, creo que sí. Dios mío, me he quedado dormido. Ese hombre ha puesto píldoras de opio en la tetera. Irene... Una experiencia desagradable para una joven, pero no mortal. Y bien. Verá, Holmes, creo que se equivoca. Aquí no hay indicios de violencia, ni marcas de punzadas o algo parecido. Este hombre no ha sido asesinado. Otra vez. ¿Qué significa? ¿Por qué fueron estos hombres tiranizados por este trozo de papel? Holmes. Los mismos indicios que el comandante Ross. Y sangre. Otra espina. Estaría insertada en el cañón de su pipa. Mientras fumaba, debió aspirarla. Watson, acompaña a la señorita Sinclair al muelle y busque algún policía para que la lleve a la calle Baker. Lestrade, no podemos perder ni un solo momento. ¡Claro que no! Dese prisa, vamos. Sí, pero ¿a dónde vamos? Lestrade, ¿debo recordarle que Small ha terminado su trabajo? ¡Claro, Dios mío, el tesoro! Ordene a sus hombres que traigan su lancha y se reúnan con nosotros dentro de 15 minutos. Estoy seguro de que Small ha huido en un bote de remos, pero aún así tenemos que darnos mucha prisa. Eso es. Descanse. Padre. Padre. Estoy aquí contigo. Debes aconsejarme. Con mucho gusto. Creo que me he enamorado. Vaya, ¿durante mi ausencia? Creo que sí. ¿Y es un sentimiento muy hondo? Creo que lo es. Tan hondo como un pozo. ¿Por qué crees que le amas? Es maravilloso y tan amable. La amabilidad está tan pasada de moda. Pero acostumbra a aparecer de vez en cuando, cuando menos se espera. ¿Cómo se llama él? Su nombre. Se llama John. Demasiada ventaja, Holmes. No se ve nada con esta niebla. Nunca le alcanzaremos. Pues debemos alcanzarle. Dele más presión, Stoker. Tenemos que cogerle aunque quememos el barco. Agente Hopkins debe mantener el rumbo sur-sureste para esta corriente. Sur-sureste, sí. La única oportunidad de Small es salir del país con el tesoro. Tenemos que procurar alcanzarle antes de que aborde su barco. ¿Cómo está tan seguro de que va a huir por mar? Lestrade, vivimos en una nación isleña. Pero ¿cómo sabe a qué puerto va a ir? ¿Y a qué barco? Mientras el verdadero Fun Ching estaba vigilando a Sinclair, fui a Gravesend, nuestro puerto más sórdido. Allí con una libra puede comprar toda la información que pida. La gente recuerda a un hombre de una sola pierna viajando con un pigmeo. Han reservado pasajes en una goleta llamada Gloria Scott, atracada en Greenwich. Sí, señor. Costado por costado. Sígame. Sí, señor. A la orden. Jonathan Small. Le arresto por el asesinato premeditado de Alistair Ross y Neville Sinclair. Sí. Es justo. Considero que sus muertes yacen en mi alma. Dígame, por favor. ¿Se ha sumergido? ¿Está el cofre en el mar? Sí, así es. ¿Quién es usted? Soy Sherlock Holmes. Ah, usted es el cerebro. Sabía que él no lo era. La persecución ha sido muy divertida, señor Holmes. Puedo devolverle el cumplido, señor Small. ¿Puede contestarme a una o dos preguntas? Sí. Me gustaría dejar un relato veraz del asunto. No quiero que se me recuerde como un asesino vulgar. ¿Quién era su cómplice? Tonga. ¿El pigmeo? Sí. Me ayudó a escapar de las Islas Andaman. Era un buen hombre y un astuto diablillo. No podía matar a Ross hasta saber dónde estaba el tesoro. Tonga estuvo todo el día vigilando sentado en el árbol hasta que lo averiguó. Luego conseguí que salieran ustedes de la habitación y Tonga le mató. ¿Pero quién le ayudó? ¿Quién abrió la ventana? ¿Quién recuperó el dardo? Nadie, no hacía falta. ¿Quiere decir que no había un cómplice dentro de la casa? No, claro que no. ¿Quién abrió la ventana? Yo no sé de qué está hablando. ¿Cuál era la maldición? Quien rompiera el juramento moriría a manos de los otros. Y su parte se tendería sobre su propio pecho sin vida. Así que por eso colocó la de Sinclair sobre su cuerpo. Yo no lo hice. ¿Que no lo hizo? No. Él se quedó mirando al vacío y murió. Y yo dejé el crucifijo en el suelo. Pero usted no le mató. No. No, lo juro. Por Dios santo, ¿qué ha hecho? Se ha apuñalado. Oh, Dios mío. He hecho lo que debía. Yo he cumplido. ¿Dónde está mi parte del crucifijo? ¿La tiene usted? La tengo. Démela, señor Holmes. Quiero morir debajo de ella como los demás. Una trinidad de hombres estúpidos. Sí. La marca sangrienta de la codicia. Que Dios le acoja en su seno. Así sea. Me dijo todo lo que sabía. Aunque eso no es suficiente. Hay algo más. Señor Johnson. ¿Dónde está Holmes? No hay nadie aquí. Es decir, volverán pronto. Eso no importa. Es usted con quien quiero hablar, señorita. Eso es. ¿Sobre qué? Quiero que me ayude. ¿Cómo? Pero aquí no. Es peligroso. Me están buscando, ¿sabe? ¿Pero qué quiere de mí? Hay otras habitaciones donde podamos mantener una charla de modo amistoso. ¡Quieta! Y ahí dentro estaremos bien. Me disculpan un momento, caballeros. Quiero ver cómo se encuentra la señorita Sinclair. Holmes no ha dicho ni una sola palabra desde hace más de una hora. En cuanto cojamos a Birdie Johnson, el caso estará resuelto. ¿Ah, sí? Yo lo veo demasiado obvio. Aún no he sacado ninguna conclusión. Pues yo sí. Y por lo que hemos visto es la correcta. Considere los hechos, Holmes. Johnson está presente en ambos casos. Abre la ventana en la casa y de ese modo ayuda al pigmé. Aleja a la policía del fumadero de opio y de ese modo ayuda a Small. Debe darse por vencido, Holmes, porque en esta ocasión voy por delante de usted. ¿Qué es eso? Es el pequeño kikiriki de Victoria de Lestrade. ¿Cómo está la señorita Sinclair? Durmiendo. Tengo que reconocer que estoy muy nervioso. Ese pobre hombre me ha puesto los nervios de punta. Small, ¿pero por qué? Estoy seguro de que ha dicho la verdad. ¿Cree usted? Claro. Deben estar esperando nuestras declaraciones en Scotland Yard. Watson, quédese aquí con el cofre. Supongo que se sentirá seguro en la casa del gran detective. Irene, está usted magnífica. ¿Qué ha hecho? Gracias, John. El vestido era de mi madre. Lo reservaba para una ocasión especial. ¿Especial? Está usted aquí. Querida, ya es usted misma. Porque el opio... Ya soy yo misma, John. Ábralo. Irene. Hay algo que debo decirle acerca de su padre. Primero abra el cofre. Bueno, ¿por qué no? Ya hemos visto suficiente horror esta noche. Vuelque el cofre. Quiero verlas esparcidas sobre la alfombra. Bien. Oh, Dios mío. Esta piedra es bellísima. Suéltela. Irene ha dicho que reservaba el vestido para una ocasión especial. ¿Para qué ocasión? Para un sueño hecho realidad. No, esto no es correcto. Debo decírselo. Querida, su padre ha muerto. Esa es la ocasión especial. No, por favor. No sabe lo que está diciendo. Quizá debería acostarse. ¿Cree que me he vuelto loca? ¿Demasiadas emociones desagradables? Oh, John. En el momento que crucé esa puerta y le miré a los ojos, sabía que podría hacerlo. ¿Hacer qué? Convencerles a usted y al señor Holmes para ayudarme a conseguir lo que es mío. Debo de estar soñando. Esto le despertará. Pero... Sí. Yo abrí la ventana en Pondicherry Lodge. Yo cogí el dardo del cuello del comandante Ross y lo puse en la pipa de mi padre. Mi mano temblaba pensando que podría pinchar mi propia piel y morir, pero entonces sabía que nada en este mundo me detendría. Ahora voy a matarle, John. Y me llevaré lo que he ganado. Es usted una miserable. No puede salirle bien. ¿Cree que cuando regrese Holmes y encuentre mi cuerpo no deducirá lo que ha ocurrido? Creo que no. Birdie Johnson ha sido muy amable al venir hace un rato. Me he tomado la libertad de matarlo. Está debajo de su cama. Cuando llegue, la policía sacará estas conclusiones. Johnson vino aquí e irrumpió en el sótano para robar el tesoro. Hubo una pelea. Usted le apuñaló, él le disparó. Alguien oyó el disparo y cuando llegó se encontró con un cofre lleno de joyas. ¿Pero qué fue de la joven? Se desvaneció entre la niebla, llevada a la locura por la muerte de su padre. Y lo que es más terrible, la muerte de su amante. Es usted un horror. Y usted es todo un cielo. Mi aliado más importante. Sin usted nunca podría haberlo hecho. Sí. Veo que lo ha hecho. Y con mi ayuda, haciéndome tan aborrecible como usted. Bueno. Si su contacto es tan mortal para mí como para los demás, deme un último beso de su inexplicable odio. Y déjenme morir. Usted, señor Holmes, ¿viene solo? Sí. Envié a Lestrade a buscar el cadáver. ¿El cadáver de quién? De Small. ¿Small está muerto? Debo admitir que el destino me sonríe un poco, para variar. ¿Por qué ha vuelto? Siento curiosidad. Por mi daga. Usted la cogió de la repisa. La necesitaba. Johnson me vio abrir la ventana en Pondicherry Lodge. Así que ha matado al pobre Johnson y a Watson también. No parece que le preocupe mucho. Estoy demasiado atemorizado por usted. No puedo pensar en nada más. Creía que usted lo podía todo, señor Holmes. Pero dígame, que haya cogido el puñal no habrá sido lo único por lo que me ha descubierto. No, no. Ha sido simplemente el catalizador. Cuando se ha descartado lo imposible y permanece algo por improbable que sea, debe ser la verdad. Había otros en la habitación cuando Ross fue asesinado, pero usted era la única que pudo haber matado a su padre, si Small dijo la verdad. Yo puse ese dardo en la pipa de mi padre, delante de sus narices, pero usted estaba demasiado ocupado luciendo su disfraz de chino. ¿Cuál fue mi equivocación? El crucifijo. No debió haberlo puesto sobre el cuerpo de su padre. Small se sintió responsable de su muerte, pero juró que no puso el papel sobre su pecho. Bueno, nadie es perfecto. Usted vino a verme. ¿Por qué vino aquí a pedir ayuda? Cuando el crucifijo llegó por correo, mi padre me contó toda la historia. Me di cuenta de que 1 millón en joyas había sido confiado a 3 hombres locos. No podía competir con ellos, así que me dirigí al gran detective para que me aconsejara. Pensé que usted encontraría el tesoro por mí, mientras yo ayudaba en lo posible para que se llevara a cabo la maldición. Todo ha terminado. Y solo un hombre se interpone entre el tesoro y yo. Y yo tengo un revólver. Dispare. Adelante, señorita Sinclair, se lo ruego. ¡Dispáreme! Ha cometido otro error. Este es el revólver de Watson para dar la salida en las carreras. Está cargado con balas de fogueo. Pero... se desmayó. Es comprensible dadas las circunstancias. Watson... Vamos, Watson, levántese. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oh, Dios mío. Se ha cortado usted la mano, Watson. Siento haber estropeado su laboratorio. Esos disparos. Bueno, señor Holmes, debo darle la enhorabuena. ¿Y ahora qué cree usted que puedo hacer? Pensar y morir. Lestrade volverá en unos minutos. Él y sus hombres se la llevarán. ¿Se le permite a la prisionera un último deseo? ¿Qué deseo? Ponerme una de esas joyas. Tan solo mientras regresa el inspector. ¿Por qué no? Gracias, señor Holmes. Ya estoy satisfecha. Es usted una criatura anormal, señorita Sinclair. ¿Anormal? La venganza es algo muy humano. ¿Venganza de su propio padre? Él destruyó a mi madre. ¿Con un revólver, una daga, un dardo? Con la codicia y con el opio, el suplicio y la tortura que significan en las últimas etapas de esa adicción. Tu propio organismo es tu tormento. Porque derriba a sus víctimas, convirtiendo en cañas cada vena, cada nervio. Provoca fuego en el cerebro y arroja carbón de tormenta viviente en el corazón. Ella se arrojó debajo de las ruedas de un tren. Soy tan anormal, caballeros. El caso está cerrado. Oh, inspector Lestrade, gracias a Dios. Qué cómico alivio. Vaya, vaya. ¿Quién lo hubiera creído? Holmes, ¿cómo has sabido? Da igual, ya me lo contará más tarde, Hopkins. Señor. Meta esas joyas en el cofre. ¡Caray! Resérvese sus comentarios, sargento Hopkins. Así que tenemos el tesoro, tenemos al asesino y... tenemos... esto, del Palacio de Buckingham. Su Majestad, la Reina Victoria, emperatriz de la India, recibirá al inspector Lestrade a las 10 horas de mañana para darle las gracias personalmente y para aceptar de sus manos el gran tesoro de Agra. Enhorabuena. Gracias, Holmes, gracias. Por supuesto, informaré a Su Majestad de su ayuda en este caso. Bien, y ahora, señorita... Hay un cadáver en la habitación contigua, el de Birdie Johnson. Hopkins. Holmes, ¿qué es lo que debo escribir en mi informe? Se lo explicaré todo camino de Scotland Yard, inspector. Podrá tomar apuntes. De acuerdo. Y cuando vea mañana a la reina, dígale que tenga cuidado. ¿Por qué? El tesoro tiene una maldición. Ha eliminado a todos aquellos que lo han tocado desde que el leproso lo llevó por primera vez a Agra. ¿Qué? ¿Cree que podría eliminar a su majestad y al mismísimo imperio británico? Entrégueselo y lo verá. Tenía ella un rostro por el que un hombre moriría. Mi querido amigo, no hay nada más que decir o hacer. Algún día podrá contarse esta historia. Por el momento me pondré a tocar el violín. Intentaremos olvidar durante media hora los despreciables actos de nuestro prójimo. Gracias a Dios que esta larga noche ha terminado. Dudo ya que pase alguna más. En la calle Baker. Watson, no se vaya. Estaría perdido sin mi apoyo. Amigo mío. Caballeros, discúlpenme. Soy el capitán Mordecai Smith. ¿Es usted Sherlock Holmes? Así es. Este es mi mejor amigo y colega, el doctor Watson. Debe estar agotado, capitán Smith. Observo que esta misma mañana ha llegado usted de la isla de Sumatra. Bueno, sí, pero... ¿cómo...? No importa, señor. ¿Qué es lo que le ocurre? Está aterrorizado. ¿Aterrorizado? Sí, señor Holmes. Pero no estoy loco. ¿Usted pensaría de mí que estoy loco si le contase que he visto una rata gigante? Una rata tan grande como un perro. La vi esta mañana en el muelle cuando acabábamos de atracar y luego desapareció hacia el barrio pobre. ¿Y sabe qué? Sostenía en su boca. Doctor Watson, ¿sería tan amable de reanimar a nuestro cliente? Creo que diagnosticará fiebre de Namibia. Manos a la obra, Watson. El juego ha empezado.